Nos encontramos en Los Ángeles. Detrás mío descansa el cartel de Hollywood. Aquí en este lugar se desarrolla la mayor industria del cine a nivel mundial, pero paralelamente a ella existe la industria de los paparazzis. ¿Ustedes quieren saber cómo, por qué y de qué manera se consiguen las fotos que se publican en las revistas? Para eso nosotros nos metimos bien a fondo en el trabajo de uno de ellos aquí y lo compartimos de esta manera en CQC. Ahora estamos en Beverly Hills, a punto de meternos en el mundo de los paparazzis, y para eso tenemos a Pablito, un amigo. Pablito, contame tu historia. Yo soy tucumano, estoy hace 20, 21 años acá en Los Ángeles. ¿Cómo te va como paparazzi? Divertido, la verdad que no me quejo. ¿Hay muchos paparazzis en Los Ángeles? Serán 100. ¿No? Es un montón, comparándolo con Argentina es mucho. ¿No hay muchos allá? ¿Cuál es hoy, en la actualidad, el famoso más difícil de fotografiar? Puede ser Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Jack Nicholson. Son gente que nunca sale de la casa. Y... ¿esas fotos cotizan? Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener una foto para que cotice más? En la playa, en bikini, o que esté haciendo alguna actividad especial o diferente a lo cotidiano. Bueno, ok, si tiene que tener algo distinto, yo creo que puedo sumar a tu trabajo, ¿te parece? Me queda la duda, lo veo medio difícil, pero vamos a ver qué hacemos. Bueno, presten atención porque comienza aquí la vida con un paparazzi de nivel en Los Ángeles, en Cada Quien Caiga. Pasame la cámara. Atención, tenemos a nuestro primer famoso. ¿Me das la característica de Chelsea Handler? ¿Quién es? Para la gente de Argentina que no la conoce. Tiene un programa, se llama Chelsea Lately. Estuvo saliendo creo con 50 Cent. Cuando vamos a pasar de nuevo por el frente, pongan la cámara abajo porque ella, así como nosotros los reconocemos a ellos, ellos nos miran a nosotros. Entonces cuando ven eso se puede ir para adentro y ya no pasó nada. Yo me voy a hacer el boludo, ¿ok? ¿No te va a costar demasiado? No, ya arranqué. Ahí la estamos viendo, fíjate, tomando un cafecito, tranquila. Ahí está. Che, estaba en serio baqueta, Está hecha mierda. Está hecha mierda, boludo. Está con la bolsita. ¿Dónde va? Listo. ¡Chelsea! ¡Hi, Chelsea! ¡Hello! How are you? ¿Fine? No, Chelsea, no, vos no. ¿Qué valores pueden tener las fotos? Desde cero, depende de lo que haga la persona y... Pero más o menos, ¿en cuánto se puede vender una muy buena foto, una muy buena historia? 100, 200, 300 mil dólares. ¿300 mil dólares? Y él se va a parar ahí, que me vio a mí, y lo vio al auto también y se va a estacionar ahí. ¿Lo viste? Sí. O sea, conoces los autos de los fotógrafos y los autos que tienen los famosos. No solamente los autos, sino que también conoces las patentes de los autos. Exacto, sí, porque si el auto no te hace tantos autos iguales. Se acaba de bajar. Estamos... ¿a quién le sacaste foto? Ahí se paró, se paró, se paró. No, no, ponete ahí, la tenés de frente. Allison. Oh, no, no, se va a enojar, no. La foto de ella no es sola, sino cuando agarre el bebé y salgan juntos. Mirá ahí. Ahí está. ¿Quién es Allison? Le fue a hablar con el otro fotógrafo. Sí. Que la deje tranquila. Ahí está la foto. Vos te das cuenta de la suerte que te traigo, ¿no? Estas están buenas, pero ¿cuál es la foto que necesitamos de ella? Ella con el vecino. Ella con el vecino. En bolas. Sí. Que se ría o no un famoso. ¿Implica que la foto se publique más o menos? Lo que pasa es que a la revista le gusta que la gente esté contenta. Si está serio o enojada, no imprime la foto. A ella hace como 3 semanas que nadie la agarra con el bebé. Por eso es muy buena y cada vez que le toman foto imprime mucho ella. Y hace mucho que no le toman foto. Ese es nuestro paparazzi en acción. Ahí está, escondiéndose para sacar la foto de la semana. Ahí hay uno y acá está el otro. Vení, vení por acá, vení, vení. Hello, how are you? I'm from Argentina. My name is Gonzalo, Gonzalito. And could you say hello, Argentina? Hi, please. Argentina. This is your child? Yes. What's your name? Satiana. Do you know Argentina? Yes, I mean, not personally, but yeah, I've never been. But there. Not personally. But I know, yes. You must go to Argentina. I would love you to. Know? Yeah. You will call me. First. Okay. Okay? I will. Do you know where is Argentina? Yeah. Man, you're gonna really test me. It's in South America.
It's too small. It's too small. No, we know it's just too small. Eh? It's near Brazil. Do you know it's right there. Okay. Okay. Very good. Okay. No, 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 no. Okay, thank you. Bye, bye. ¿Te ayudé? ¿Sumó o no sumó? Buenísimo. La verdad que buenísimo. Y si no fuera por eso, es algo... Común. Común, regular. ¿Qué más tenés ahí adentro? Tengo de todo. Vos esperá. Bueno, estamos esperando a Harrison Ford. Está ahora adentro del gimnasio. Llegó muy temprano a la mañana. Nosotros estamos desde las 6:30 dando vueltas. Sí, la verdad, boludo. Sí, bueno, verdad. Está bien, 6:15. Sí. Ok. Tenés razón. Si le doy esto, ¿sirve para la foto o no sirve para la foto? Digo que soy un fanático de él, que vengo de Argentina, que lo quería encontrar. Hacía mucho tiempo que lo quería encontrar y quería hacerle sí, un presente. Sí, como te digo, algo diferente. Esto va. Sirve. Perfecto. Hello, Harrison. How are you? I'm your biggest fan. I'm from Argentina. Do you know Argentina? This is the Argentina t-shirt. It's for you. It's a present for you. Thank you. Are you okay? Yeah? You remember, eh? I'm your biggest fan. Bye, Indy. Bye. Mirá, mirá, mirá. Fíjate la atención con la que me mira el tipo, ¿no? ¿Salió? Bueno. Buenazo. Perfecto. Seguimos. ¿Tenés tu foto? Very good. Que estás poniendo, Dios mío. ¿A quién viste? ¿A quién encontraste? Mejor ustedes, dicho, ¿a quién encontramos? Ustedes encontraron. A René Zellweger. Ustedes las encontraron. No puedo creer, todavía estoy sorprendido. Ahí se baja, mirá, fíjate. Ahí lo tenemos en acción, ¿eh? Vendían acá también, ¿eh? Ahí tenemos a nuestro paparazzi en acción. El paparazzo en acción. A ver. Ah, muy bien. ¿Tenía razón o no tenía razón? Hi, hello. How are you? I'm from Argentina. Could you say hello, Argentina? ¿Sí? No? Could you say hello? Could you say Argentina? And, okay, could you say? I have a present for you. This is for you. It's our show, it's CQC. Or not? Parece que no tiene mucha onda, pero bueno, no importa. Lo importante es la foto. Es tenerla, es acercarse, es compartir un momento. Es que te cierren la puerta en la cara. En fin, pegué una onda impresionante. No me quiso agarrar los lentes porque me dijo, no, está todo bien, Gonzalito, quédate tranca que... Mirá. Bueno, ¿vos la tenés? No sé cómo pagarle esto. Esto, el valor de esta foto es... ¿Mucho? Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto? No le puedo decir la verdad porque fue buena comisión. No, no, bueno, no te preocupes, bueno, no te preocupes. Entre 1.000 y 5. Entre 1.000 y 5.000 dólares. Sí. Perfecto, ¿sirvió o no sirvió? Sí. Buenazo. Perfecto, bueno, seguimos, pues ya estoy cebado, ya quiero más. Mira, cuando baje por allá voy a dar la vuelta. Sí. Les pido que bajemos la cámara. Sí. Era Adam Sandler, lo que pasa es que no le gusta a él mucho que lo filmen. Y como está con las nenas, podemos, nomás cuando dé la vuelta y salgamos, bajemos la cámara para que no nos vea. ¿Está bien? Ok. Me esperan acá, ¿eh? Sí. Un segundo. Dale, dale. Ahí va, mirá en acción. Y ahí le va a tirar de ahí, mirá, fíjate. Escondido atrás. Thanks, Adam. Palo. Thank you. Se fue, estaba enojado, solo que no pudieron hacer. Bueno, pero ¿tiraste o no? Ya, ¿viste cómo salió? Ah, pero muy bien, muy bien. Generalmente cuando está con la hija, los chicos venden mucho más que los grandes. Mientras uno saque una fotografía en un lugar público, no hay problema. Ahora, si uno saca una fotografía en un lugar privado, ya la revista tiene mucho cuidado en publicar esa foto porque puede tener problemas por parte de la celebridad. 24 horas de jornada laboral. Lo único bueno es que estoy en Los Ángeles. En este lugar toca nada más ni nada menos que Prince. Fíjate, ahí está el símbolo. Y nuestro amigo, nuestro paparazzo, está ahí tratando de ver quién viene, a quién le puede sacar una foto, porque durante 24 horas dormís con un ojo así y con el otro en una cámara de fotos. Le hago una pregunta a los dos. Piénsenla bien, piénsenla bien, piénsenla bien. No, pará, pará. Este cortamos. ¿A quién les gustaría tomar una foto, pero bien? Bien, ¿cuál es el sueño del paparazzi hoy? Al bebé de Victoria. ¿Al bebé de Victoria? Ahí va. Victoria Beckham. Victoria Beckham. Pero si no nació todavía. Sí, bueno, está bien. No, no, es verdad. ¿Cuánto sale esa foto hoy? Nace el bebé de Victoria Beckham hoy. ¿Cuánto exclusivo cuesta esa foto? Exclusivo. ¿En cuánto se vende? Yo creo que arriba de 500 mil dólares. ¿500 mil dólares? Arriba. Hay como cuatro marcas. Sí, te escucho. Ok. ¿Are you sending it now? Ok. I'll wait. Me están mandando una foto que acabamos de vender de esta mañana. No sé cuál es. Esperame un segundo.
No, 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 no. ¿Le muestro la cámara o no? ¿Vendiste esa foto? ¿Le muestro la cámara? ¿Vendiste esa foto? ¿Le muestro la cámara o no? Mostrá. Pará, ¿a quién se la vendiste? Quiero saber dónde voy a aparecer. Es un agente de Alemania. ¿Vos te das cuenta que... Pará. ¿Vos te das cuenta que sumé? Camiseta argentina, no, pues, un muñeco vestido de negro, no te discuto, y una foto vendida. No te discuto. Es el 20%, ¿eh? ¿Cuánto? El 20%. Escuchame, ¿sabes lo que nos salió la camiseta? Es original. ¿Cuánto? No, esa retrucha, sí la vi, boludo. ¿Qué le pasó? Oh, está lista. Y tomaste hasta morir. Ah, ok. Ok. But it's not, it's public place, you know? Ok. It's a public place. Ok. Just be careful with him, ok? Just keep going, follow the arrow. That way. That way. Mirá que tengo, lo tengo chiquito acá. ¿Escuchá lo que le dije? ¿Qué dijiste? Seguí la flecha. Yo creo que es un buen momento para cortar acá e irnos a casa. ¿Siempre tiene alguna pelea? ¿Se vamos?